Bueno, señores, aquí estamos en la segunda ronda del Torneo Nacional de Bola 9 en Barranquilla, Colombia. Les recuerdo que en este momento se están jugando los masculinos, la rama femenina estará jugando cuando termine esta ronda de los masculinos. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden hacerme en los comentarios. Intentaré respondérselas a la brevedad. El día de hoy alejé un poco la cámara para tener la perspectiva de la primera y la segunda mesa. La principal va a ser la primera, es donde van a estar los nombres y los resultados de la primera mesa. La segunda mesa, pues, van a poder ver quiénes están jugando. Los que conocen a los jugadores sabrán quiénes son. Y estaremos pendientes de la primera y de la segunda, pero principalmente de la que está enfocada en el centro de la pantalla. En esta primera partida tenemos a Atlántico contra Valle. El Mono Salgar todavía no ha comenzado, también está en etapa de calentamiento. En las otras mesas tenemos jugando Atlántico, jugando Cundinamarca, Tolima, Atlántico otra vez, Valle, Bolívar y Boyacá.
No, señores, no tenemos jugadores del Quindío. Hay algunos departamentos que no tienen liga, entonces por esa razón no están participando en este torneo. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que están a estas horas de la mañana mirando el torneo. El señor Brian Mulford, un saludo. De pronto en estas semanas estarán comenzando unos torneos de bola 9 parecidos a los que yo realizaba aquí en Barranquilla, pero los va a realizar el señor Carlos Alvarado, el que siempre está pendiente de esos torneos. Se va a dar comienzo la partida, se va a jugar a 5 mesas. 5 mesas es bastante poco para hacer un torneo nacional, para hacer un torneo de bola 9, pero por razones técnicas se tuvo que acortar un poco para poder terminar sin problema. Un saludo para el señor Alonso Vázquez y el billar Luxury, uno de los mejores billares en Barranquilla, en la carrera 43 con calle 75. El día de hoy tendremos un torneo internacional en ese billar y el día de mañana tendremos un torneo internacional en Billares Maracaná, calle 70 con carrera 44. Saludo para la gente de CRT y para todo Córdoba. Están jugando las damas. Cuando se acabe esta ronda de los varones, se comenzará a jugar la segunda ronda de las damas.
tenés creo que no tenemos jugador con ese nombre. ¿De qué departamento sería? Y saludos para Ernesto Flamenco de la ciudad de Houston. Saludos para todas las personas que nos ven de afuera de Colombia. Partido está jugando el señor Carlos Alvarado, representante del departamento del Atlántico, y el señor Jorge Arco, representante del departamento del Valle. El señor Jorge Arco acaba de venir a representarnos en el torneo panamericano en Argentina el pasado septiembre, y estuvo en el mes pasado, en noviembre, en Panamá, en el Gran Prix Abierto de Bola 10. Tuvo unas participaciones no destacadas, pero tampoco despreciables. Bueno, da un saludo. La premiación es un porcentaje de lo recaudado en la inscripción en un torneo nacional de la Federación Colombiana de Billar.
recuerdo a todos los espectadores, esta segunda fase del torneo la viene siendo eliminación directa. Por eso vemos a todos los jugadores cuidadosos, no desperdiciando ningún tiro, ya que con 5 meses de jugar es muy difícil. Es muy difícil querer perder una jugada. 5 meses en bola 9 es una lotería. Hay que tratar de cuidar y asegurar todo lo que se pueda. Por eso los jugadores están jugando muy a la defensiva. Buen día, Cristian. El señor Gafita está jugando con el mono Sargat, pero no tengo conocimiento cómo va. Al final de las partidas, al final de la ronda, publicaremos quiénes pasaron a cuartos de final, a octavos de final. Detalle técnico que quiero compartir con ustedes es la velocidad de las mesas donde se está jugando este torneo. Estas mesas tienen un paño que las hace demasiado lentas para los que están acostumbrados a jugar, a ver los jugadores jugar normalmente. Es muy difícil realizar automóviles, realizar corridos o realizar retrocesos muy largos en esta mesa tan lenta. Por eso también los jugadores deben acoplarse a este paño, al golpe de la mano. Leonardo, pues un saludo. Ya en esta instancia se comienza a sentir presión porque ya es muerte suya. Y como te repito, bola 9, 5 meses es muy poco, muy poco. Normalmente se juega 7 meses en la primera instancia y a la siguiente instancia del torneo se jugará 7 meses, pero siendo eliminación directa a 5 meses ya es mucha la presión. Por eso notas que los jugadores están siendo muy metódicos, muy cuidadosos, tirando despacio, tratando de no equivocarse para no tener problemas. Esa es la presión que se siente. Señor Bonet, hay muchas formas de jugar, hay torneos, hay juegos a plata, por eso un jugador completo no debe tampoco decir que no va a jugar, no va a apostar, porque todas esas experiencias forman un deportivo. Es como cuando dicen que un jugador de pool debería ser también jugar de tres bandas. La mayoría saben jugar muy bien tres bandas porque es algo que los ayuda muchísimo en su técnica
que son experiencias diferentes que se queda vivir el jugador. Dato, sino un buen dato para tener en cuenta. Señor Rafael Guillermo, pues si los comparamos a los jugadores de Colombia con las personas del extranjero, no tenemos que irnos tan lejos como para Filipinas. Filipinas son los mejores del mundo. Solamente hay que compararlos con los mejores de Sudamérica, los mejores de Latinoamérica, obviamente europeo, es un nivel bajo. Lamentablemente en nuestro país el apoyo no es total, saben las situaciones que tenemos con el deporte en todas las disciplinas, no solo en el billar, en las disciplinas que no son tan populares como el fútbol, como el baloncesto. El apoyo es muy poco de parte del gobierno, por esa razón no podemos traer entrenadores como decir los filipinos, un europeo, un estadounidense, que es demasiado caro. Entonces, la mayoría de los jugadores aquí en Colombia de pool son jugadores empíricos, por esa razón no hay la técnica suficiente para llegar a un nivel alto. Ya cuando comiencen a salir, comiencen a entrenarse por su cuenta, ya podrán llegar a tener un nivel alto como para participar en mundial. Leonardo, yo claro que sí, con la plantilla, con el rack, las bolas siempre van a estar pegadas. Y el rompimiento de la salida va a ser muy diferente que se quedan despegadas. Cristian, antes te pido disculpas, sí, estoy tratando de hablar despacio porque estoy un poco cerca de las mesas y no quiero interrumpir a los jugadores, no quiero distraerlos, entonces por eso trato de hablar despacio, pero tendré en cuenta y muchas gracias por estar pendiente. Siempre que me tengan algo así, por favor escríbanmelo, yo estoy pendiente de los comentarios. Si algo no se ve bien, si no se escucha bien, todos me avisan y yo trato de corregir. Enrique Sánchez, muchas gracias, un saludo.
todos los que están observando. Acabamos de ver una jugada bastante amateur, por decirlo así. Los jugadores aquí en Colombia no se acostumbran a utilizar las herramientas que el Villarpool les provee. En Villarpool, como todos saben, es válido utilizar las extensiones, se puede hacer saltos. O sea, cuando uno se acostumbra a jugar sin esos elementos, a practicar sin esos elementos, cuando está en las partidas como ahora se le olvida por la presión. Entonces, por eso hay que acostumbrarse a utilizar las herramientas. El burro o diablo, como le llaman, es una herramienta muy útil que hay que aprender a utilizarla. En estas mesas de 9 pies es muy normal que, los jugadores queden enmesados, como le llaman. Entonces, para eso están las herramientas para utilizarlas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Y son errores que se pagan caro. Como decir aquí, el señor Jorge Marcos, o Potrerito, como le decimos, perdió la mesa por no utilizar el burro en esa jugada. Jorge Peralta, un saludo. Vuelvo y les repito lo que les dije ayer. En este momento solo tengo a disposición un equipo para realizar transmisiones. Entonces, por eso solamente estoy transmitiendo una mesa. Entonces, la mesa que escogimos, tenemos que atenernos a lo que la dirección, al grupo de las personas que ponga la dirección en esa mesa. Entonces, no es como que puedo cambiar de ubicación o poner a uno o a otro jugador. Entonces, los que estén en esta mesa en este momento, esos serán los que vamos a transmitir. En este momento del Atlántico está jugando el señor Cuco Olainiker, que es su nombre. Está jugando Arete, o Jesús de la Hoz, que es su nombre. Y el señor Kenny creo que terminó de jugar, pero no sé cuáles fueron los resultados. Jorge, te recuerdo que en la entrada libre están jugando en el Champions League de la 8, y si desean ver a todos estos jugadores, el día de hoy habrá un torneo internacional en Villares Luxury, en la carrera 43 con calle 75, en las horas de la noche. Van a estar presentes muchos jugadores a nivel latinoamericano. El día domingo se va a ver este mismo torneo en Villares Maracaná, calle 70 con 44. Y el lunes comienza el evento principal, que es el Colombia Open. Van a venir jugadores de todos los países de Latinoamérica. Además de eso, van a haber unos jugadores de Estados Unidos. Entonces, te recuerdo que esta semana está plagada de eventos aquí en Barranquilla. Si estás en Barranquilla, sería muy bueno que estuvieras en cualquiera de esos eventos. Y a todos los que están observando, los invito.
Señor Leonardo Hoyos, algún día tendremos a un jugador de la talla de Shane Van Bonin aquí en Colombia, no se preocupe. Cuando comencemos a ser los mejores del mundo, ellos también nos van aquí. Y yo sé que algún día en Colombia tendremos jugadores de esa talla y de ese nivel. Del Valle, un saludo, no te preocupes. Aquí en esa mesa principal está jugando el señor Jorge Arco, que es el de la camisa blanca con rojo y negro, y el señor Carlos Alvarado, que es el de la camisa blanca toda. El señor Carlos Alvarado es representante del Departamento del Atlántico y el señor Jorge Arco es representante del Departamento del Valle del Cauca. Que te repito, Valle del Cauca y Atlántico. Bueno, Leonardo, te explico esa parte. Por liga hay un límite de inscripción, pero como hay ligas que traen más o que traen menos jugadores, siempre hay como una flexibilidad con ese tipo de cosas. Ahora mismo el Atlántico, por ser sede, tiene muchos más jugadores, porque no es porque tenga más cupos, sino porque como están aquí, es más fácil para los jugadores venir. Muchos jugadores de otros departamentos no tienen de pronto la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad económica, ya que a veces las ligas no cubren con todos los gastos de los jugadores. Entonces,
por ser Atlántico la sede, pues hay más jugadores de Atlántico porque es más fácil jugar. Y hay muchas ligas que, digamos, no vienen, o hay ligas que solo traen uno o dos representantes, entonces quedan cupos libres para jugar el torneo. Amigo Elkin, te repito, el de la camisa blanca toda es del departamento del Atlántico. En la parte de atrás dice el departamento, la parte de atrás de la camisa. El de la camisa blanca con rojo y negro es del departamento del Valle del Cauca. En la parte de atrás de todos los jugadores dice que, a qué departamento representa. Bueno, señores, tengo actualizaciones de los resultados.
Ahora que pregunto, señor Alexander, el señor Mono perdió contra el señor Gafas. Soy el sobrenombre de Lofi. Señor Gafas perdió, el mono salvado. Y el señor Cuco Leinecker, que también está representando el Atlántico, va ganando 4-2. El señor Daniel Gutiérrez, que es representante de Cumbia. Señor Jorge Arco, Edison Potrerito de Cali, representante del Valle del Cauca. Señor Cristian, sí señor, aquí tengo al señor Pérez al lado. Me dice que está esperando el llamado de los directivos para jugar. Me imagino que será cuando se vayan desocupando las mesas. El señor Mono Salgar acaba de ser eliminado por un representante del Valle del Cauca.
saludo para el señor Juan Pablo Gutiérrez, comediante muy famoso de aquí del país. Y les cuento que lamentablemente el señor Daniel Gutiérrez acaba de perder en frente de Chile. Perdió 5 a 2, 5 a 2 perdió.
señor Julio Figueroa, te cuento que el señor Mono de Salgar ya jugó, pero fue eliminado por un representante del departamento del Valle del Cauca. Claro, el Mono Salgar jugó ayer, pasó la ronda y hoy en la segunda ronda ya jugó temprano y lo sacaron. Luis Carlos, un saludo. El señor Arete está jugando precisamente, está jugando con Roy. Dos del Atlántico se están enfrentando, no sé cuál es el resultado. Ahorita que termine, le digo quién ganó de los dos. Tocayo del señor Carlos Alvarado. Sí, señores, esta ronda es eliminación directa, el que pierda queda eliminado. Para Andrés Vizcaíno, un saludo. Está jugando a 5 mesas, 5 mesas.
Ahí en el marcador en pantalla está la fase, están los nombres de los jugadores, cuánto van y a cuántas mesas se juegan. Señor Elkin, este billar está ubicado en la carrera 8, no sé la calle, en la carrera 8 aquí en Barranquilla. La 8 no es muy grande, así que seguro la puedes encontrar en un segundo piso arriba de un Fortinax. Se llama Champions League. Cuento que a partir de esta hora comienza a fallar el internet. Lamentablemente esta red no es propia, es compartida aquí en el billar. Entonces, a esta hora ya empieza a llegar la gente, se empiezan a conectar más. Entonces la calidad va fallando, entonces les pido disculpas de antemano por eso.
Bueno, un saludo para el señor William Méndez Sisa, representante allá de Villares Metropolitano en Santa Marta.
saludos para el señor Freddy Sarmiento, jugador muy bueno que está surgiendo aquí en Barranquilla. Ya pronto lo veremos en torneos más grandes. Don William, muchas gracias. Tratamos de hacer lo que mejor podamos. William Fernando, un saludo. Aquí nos dimos cuenta de que el juego castiga y a veces premia. Señor Jorge Arco, porque dijo que tuvo un error. Señor Carlos Alvarado no lo aprovechó. Y pues, señor Potrerito tuvo su segunda oportunidad. Vamos a parar la transmisión cuando comience a jugar. La siguiente ronda no sé si va a ser dama, no sé si va a ser varón. Continuamos con las transmisiones. Pues,